Sorpresa, me acabo de enterar de la noticia y realmente considero que es lamentable, ¿no? La decisión que ha tomado, considerando que Carlos pues siempre fue o es un elemento muy muy leal a Keiko y Alberto Fujimori. Desde su punto de vista para esta división. Yo desconozco cuál puede ser la razón, ¿no? Como le digo, recién me estoy enterando de la noticia. No tengo ningún elemento de juicio como para a juzgar la determinación. Lo único que sí le digo es que es lamentable porque perderíamos el concurso de un elemento que es valioso, ¿no? En todo caso, Rafa, cuando renuncia o hace pública su renuncia ante los medios, señala que en el fujimorismo ha llegado la hora de los empresarios, de los arquitectos, los abogados, en fin, que no es la hora de los soldados, como dando a entender que la gente que ha entrado recientemente a integrar el fujimorismo no está tan adepta o no está tan compenetrada con el movimiento y que, bueno, él no encuentra espacio ahí y que por eso se va. Bueno, no sé cómo interpretar, pero yo siempre he pensado pues que dentro del fujimorismo están los técnicos, los soldados, como él dice también, pero siempre hemos integrado una familia, ¿no? Creo que es importante la participación de todos los elementos. No porque en algún momento los técnicos vayan a tener cierta preponderancia, los otros se vayan a sentir relegados. Yo creo que no ese es el concepto, ¿no? Yo creo que todos son necesarios, ¿no? Jugando su papel, su rol, dentro de sus capacidades y dentro de sus habilidades, ¿no? ¿Usted siente la partida de Rafa? Bueno, yo creo que sí es lamentable, porque como le digo, pues Rafa siempre se la ha jugado. Y Rafa ha sido pues tal vez el elemento más destacado cuando la persecución política estaba en todo su fragor. ¿Le pediría usted que reconsidere su renuncia? Yo creo que Carlos debería de reconsiderar su actitud, su decisión, pero ya eso depende de pues, una ¿Usted cuestión de tipo se lo personal. pide que reconsidere? Sí, yo personalmente creo que debería de reconsiderarlo. Ahora bien, Daniel Abugaza ha consultado hace un momento por las razones que están circulando, digamos, acerca de la renuncia de Rafa. Él señaló que, y se lo digo casi textualmente, al parecer había una influencia de Vladimiro Montesinos dentro del equipo de campaña de Keiko Fujimori y que esa influencia habría sido la que habría originado la salida de Rafa porque tenía, según Abugaza, algún tipo de discrepancia o un pleito ahí con el ex asesor. ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que eso de la influencia de Vladimiro Montesinos dentro del fujimorismo es ahora un mito, ¿no? Yo creo que Vladimiro está donde debe estar y no tiene mayor injerencia en las decisiones que se toman en los círculos fujimoristas. Yo creo que eso es un mero mito, ¿no? Posibilidad que Vladimiro Montesinos tenga algún tipo de influencia, por, digamos, por, sigue manteniendo la separación que se hizo evidente de Keiko Fujimori con Montesinos en algún momento. Sobre la relación de Keiko con Montesinos, yo sí tajantemente puedo asegurarle que no hay ningún tipo de relación, no hay ninguna conexión. No lo puede ver tampoco. Yo, en eso sí, yo soy testigo de excepción, ¿no? Esto viene desde el año más o menos 98, cuando tuvimos una conversación Keiko y yo, ¿no? Sobre las actitudes Montesinos. Y allí yo vi que Keiko tomaba una determinación muy, muy seria, muy sólida, y creo que y es evidente también que esa convicción no la ha variado desde aquella época, ¿no? Es un mito, entonces usted insiste que eso es un mito, es un tema político que se crea en el fragor de la Yo campaña. creo que sí es un mito que tiende simplemente a tratar de desprestigiar, ¿no? Es parte pues de la guerra política, ¿no? No sé si de llamar la guerra sucia, pero sí es parte de la guerra política, ¿no? Muchas gracias, congresista. Gracias.